¿Qué tenemos que hacer si no? ¿Esperar a que 450 millones de europeos se vacunen para poder recuperar la movilidad? ¿Eso es a lo que nos aboca el gobierno de España o algunos partidos o administraciones? ¿Tiene sentido, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid puedan llegar turistas franceses a través de Barajas con una PCR negativa, pero no pueda venir un vasco o un andaluz a tomarse una caña aquí, a Madrid? ¿Tiene sentido que las personas vacunadas, como decía antes Miguel, presidente de la patronal, no puedan moverse por España habiendo cumplido la pauta completa de vacunación? Pues creo que son preguntas que tenemos que hacernos y sobre las cuales tenemos que debatir. Ustedes ya conocen mi opinión. Yo soy partidario de abrir ese debate y que las personas vacunadas se puedan mover libremente por España. ¿Y por qué no? También las personas que tienen una PCR negativa. Porque ¿por qué vienen personas, insisto, de otros lugares con una PCR negativa y pueden estar libremente en Madrid y no puede venir un compatriota de otro lugar de España? ¿Por qué no abrimos esos debates? ¿Por qué no avanzamos